Hey Tommy, concentrado de noni orgánico fermentado. La isla de Java se caracteriza por ser una zona pura dentro de las zonas montañosas de Indonesia. Zona de la isla dedicada exclusivamente al cultivo de noni orgánico. Hemos seleccionado los nonis más frescos que crecieron en el terreno volcánico lleno de minerales. Hemos utilizado el noni orgánico enteramente, cáscara, semilla y pulpa. Un total de 1440 horas de fermentación con el compuesto de 7 lactobacterias que solo tiene Atomy. Materia prima obtenida de la naturaleza para un sabor más suave y un abundante aroma. 100% extraído a baja temperatura para minimizar la pérdida de nutrientes. Sin colorantes ni preservantes, sin edulcorantes ni saborizantes artificiales. Logramos capturar tanto el buen sabor como los nutrientes para la salud. Concentrado de noni 100% sin una gota de agua añadida. Un sabor saludable con la energía de la naturaleza. Ideal para cuidar de tu salud. Llena tu día con el sabor puro de la naturaleza. Atomy, concentrado de noni orgánico fermentado. Gold Collagen Ample Cushion de Atomy. Rodaje cercano. Durante 24 horas. Oh, hola. El maquillaje de hoy se quedó muy bien. Solo he usado esto. Gold Collagen Ample Cushion de Atomy. Energía de oro con luminosidad voluminosa de 360 grados. Un cushion que brilla más cuanto más se aplica. Cushion anti-envejecimiento que completa la piel. Gold Collagen Ample Cushion de Atomy. Volumen relleno de Gold Collagen. Hasta la nutrición para el levantamiento de piel, con agua de rosas de Damasco. Mantiene la piel nutrida e hidratada. Gold Collagen Ample Cushion de Atomy. Gold Collagen Cushion. Extraído por liofilización. El hilo de colágeno se encuentra con el oro. Aporta volumen y elasticidad a la piel. Cushion de 360 grados. Desde cualquier ángulo. Expresión de la piel luminosa, suave y elegante. Oh, cushion para el cuidado de la piel. Agua de rosas de Damasco, llena de humectación. Hidrata la piel con suavidad. ¿Un cushion para una cubierta perfecta? Si lo usa, lo sabrá. Se sentirá satisfecha. Cubierta fuerte y fijación por 24 horas. Cushion de larga duración. Sin levantamiento desde cualquier ángulo. Una luz suave y lujosa que irradia desde el interior de la piel. Porque está bien fijada con una capa delgada, es fácil de corregir. Con alta fijación, adhesión y durabilidad duradera. Con una sensación de humectación asombrosamente duradera. Aunque pase el tiempo, una cobertura natural con una capa delgada. Se queda bonita. Y Gold Collagen. Emite una lujosa luz natural con el paso del tiempo. Con Gold Collagen. Hasta una complexión de piel sana. No puedo usar otra. Cubierta delicada. Brillo suave. Perfecta cubierta sin defectos. Naturalmente como mi piel. No se quita ni con 24 horas de rodaje. Energía de oro que florece con luminosidad voluminosa de 360 grados. Gold Collagen Ample Cushion de Atomy. Hola, soy Marcus Lee, su presentador de Buenos Días Atomy. Este es el Buenos Días Atomy de octubre. Le deseamos mucho éxito con su negocio este mes. Estar activo y participar en los sistemas de Atomy ayudará a que su negocio crezca. Gracias por su apoyo en el último Buenos Días Atomy y por su participación en el evento de la encuesta. En la pantalla salen los nombres de los centros donde enviamos los regalos. Espero que los premios que le enviamos se utilicen como base para su éxito. La encuesta se cargará en la sala de chat de los líderes de centro. Si desea participar en la encuesta, termínela antes de las 12 de esta noche. Hoy, Buenos Días Atomy se subirá al canal Atomy para que lo vuelvas a ver cuando quieras. En noviembre no tendremos un Buenos Días Atomy. En cambio, tendremos una reunión con los líderes de centro. Les daremos los detalles de la reunión en una fecha posterior.
En Atomy, recitamos el lema de nuestra empresa al principio y al final de cada evento. Preparémonos para el lema. ¿Listos? Vamos. Apreciar el espíritu. Gestionar la visión. Seguir sobre la fe. Servir en humildad. Vamos, vamos, vamos. Gracias. El itinerario preparado hoy va a aparecer en la pantalla. Habrá muchos programas para repasar hoy, así que mire hasta el final. Aquí está la primera secuencia de programas que compartiremos con ustedes. Comencemos con las noticias locales de Atomy América. En junio, Atomy América comenzó una serie en YouTube en vivo. Tuvo mucho éxito e informó a miembros sobre nuestros maravillosos productos y en la introducción de nuevos productos. Organizaremos un programa en vivo cada vez que lancemos un nuevo producto en los Estados Unidos, para que los miembros aprendan y se eduquen sobre nuestros nuevos productos. Los productos presentados en Buenos Días Atomy ahora se reemplazarán por un programa en vivo. Asegúrese de sintonizar los programas en vivo de YouTube para conocer los lanzamientos de nuestros nuevos productos. En julio, también empezamos a hacer seminarios presenciales. Muchos miembros participaron y disfrutaron de nuestros seminarios en persona. La Academia del Éxito Fuera de Línea se llevará a cabo en Seattle el 22 de octubre, en Los Ángeles el 29 de octubre, en Nueva Jersey el 1 de noviembre y en Atlanta el 5 de noviembre. El presidente Hangul Park asistirá a la Academia del Éxito Fuera de Línea en octubre y noviembre. La inscripción anticipada para la Academia del Éxito abrió el 22 de septiembre. Sin embargo, debido a gran demanda, todos nuestros boletos están agotados. Muchos miembros asistirán a la Academia del Éxito y están ansiosos para escuchar la conferencia de nuestro presidente y aprender más sobre Atomy. Esperamos que esta Academia del Éxito sea exitosa y agradable para todos. No podemos esperar ya que han pasado 3 años desde que estuvimos juntos en persona. También vamos a lanzar un nuevo producto en octubre, la vitamina D3 de Atomy. Esperamos que tenga la oportunidad de probar nuestro nuevo producto y compartirlo con su familia y amigos. Y ahora, pasemos a nuestro próximo segmento. Esta secuencia es de 5 minutos, pero son 5 minutos de sabiduría de los que todos pueden beneficiarse. Estoy ansioso de ver qué tipo de contenido llenará sus mentes y tocará su alma. Reunámonos. Giancia Tejil Alternativa. Escoger una de dos opciones. La forma en que hemos vivido hasta ahora. Lo que se ha dado por hecho. El hábito de tomar decisiones en la vida cotidiana. Yanchag Tejil, escoger todas las opciones. Calidad absoluta a precio absoluto, proporciona productos de calidad absoluta que nadie puede igualar. Negocio local que comienza en Corea y avanza hacia un centro de distribución global Avance Global. Fomentar y apoyar el éxito del crecimiento acompañado con nuestros socios comerciales y practicar una gestión centrada en el consumidor para aumentar los consumidores. Cumplimos con nuestra responsabilidad social y al mismo tiempo presentamos un modelo de negocio exitoso. Éxito empresarial, buenas prácticas compartidas. La mayoría de las personas que han visto esto dirán: ¿no es bueno hacer una sola cosa? ¿Cómo puedes atrapar ambas liebres? ¿Subir la calidad del producto y bajar el precio? ¡Eso es imposible! Pero sabemos que Atomy hizo posible la historia que hasta ahora era imposible. Atomy ha logrado numerosas innovaciones practicando la alternativa con sinceridad. La gente pregunta, ¿por qué Atomy es diferente? ¿Definitivamente se tiene que hacer así? La respuesta de Atomy es simple. Porque creo que es lo correcto. La Biblia dice que Dios creó diferentes cualidades, justicia y amor, y que van de la mano. Fue posible poder convivir con las contradicciones gracias a la fidelidad de Dios.
Esta es la respuesta a la capacidad de reconciliar lo que no puede ser armonioso. A través de la pasión, la perseverancia y la sinceridad, pudimos lograr lo que parecía imposible. Lo más importante de todo el proceso no es la elección, sino el aprecio a todo lo que no se ha renunciado. Esperamos que en este 2021, la familia Atomy pueda alcanzar el éxito cumpliendo todas sus metas sin tener que elegir entre ellas. En Atomy, hay maestros imperiales que han reconocido la visión y los valores de Atomy y han establecido claramente sus propios objetivos de vida y han tenido éxito. Unámonos a la clase imperial con una palabra de éxito de los miembros de alto rango de Atomy. ¿Les gustaría convertirse en un Imperial Master? Entonces, únanse a nosotros. Buenos días, soy la Imperial Master Jungsu Park. Hay dos cosas que todos mencionan al comentar sobre las dificultades del negocio Atomy. La primera es tener que pasar sus primeros 2 a 3 años estableciendo su base de consumidores, aunque puede ser que no aporte beneficio alguno. La segunda es sobre mantener buenas relaciones. ¿Relaciones interpersonales? Ya que hacemos este negocio juntos, mantener buenas relaciones interpersonales es imprescindible para tener un buen trabajo en equipo. Solo con un buen trabajo en equipo, el negocio puede desempeñarse sin problemas. He llegado a la conclusión de que todo conflicto entre dos personas es esencialmente causado por la codicia. Lo que quiero decir con codicia es lo siguiente. Para un patrocinador, la codicia está en sentirse decepcionado con un socio del que esperaba una buena respuesta y que hiciera ciertas cosas que él o ella no hizo al final. Para un socio, la codicia está en sentirse desilusionado por un patrocinador. Así que, esencialmente, ambos esperan algo del otro. Cuanto más espera algo, más probable es que lo decepcione. Y a medida que aumenta esa desilusión, eso inevitablemente conduce al conflicto. Una vez, estaba escuchando el sermón de mi pastor. Un ser humano está compuesto por un solo cuerpo, y cuando el cuerpo y todas sus partes se convierten realmente en uno, todo es posible. Los ojos, la nariz, la boca, las manos y los pies forman parte del cuerpo, pero cada parte tiene un trabajo diferente que realizar. Sin esta división del trabajo, nada es posible. Mientras escuchaba el sermón, llegué a aplicar el mismo razonamiento. Todos y cada uno de nuestros miembros conforman el todo. Y de ellos, algunos son nuestros ojos, algunos nuestra nariz y otros nuestra boca. Algunos son las manos y otros los pies. Solo cuando todos estos miembros se convierten en uno, podemos realizar un gran trabajo. Así, todos y cada uno de nosotros existimos con un propósito determinado. Si una parte del todo falla, el resto se desmoronará. Al final, se trata del trabajo en equipo. Y el factor más importante para lograr este trabajo en equipo es dar a cada persona el reconocimiento que merece. Algunos tienen el don de dar conferencias, algunos tienen talento para las ventas y otros en el servicio a los demás. El trabajo que hacemos está compuesto en partes individuales y funcionales y cada persona tiene talento en una parte determinada. Cuando empezamos a reconocer este talento en los demás, empezamos a reconocernos mutuamente en esos talentos. No hay manera de que dos personas que se elogian mutuamente sientan antipatía entre sí. Es de naturaleza humana sentirse cercano con alguien que lo reconoce y aprecia. Alguien que es bueno elogiando a los demás siempre atrae a más gente. ¿Conocen la frase "una ventana al alma", cierto? Aunque no expresen todos sus verdaderos sentimientos, pueden deducir cosas como "debo gustarle a esta persona" o bien "no le agrado a esta persona". Creo que reconocer y apreciar sinceramente a alguien de todo corazón es algo extremadamente importante. Así es como he llegado a darle a todos mis socios el aprecio que se merecen. Una vez le dije a un socio, "hoy no estaría aquí si no fuera por usted". Sorprendentemente, mi socio me respondió, "trabajaré aún más duro entonces". Cuando se aprecia y se elogia a alguien, obtendrán a cambio una promesa de trabajar aún más duro. Para creer que nuestro negocio es posible y que de verdad nos convertiremos en uno, tenemos que reconocernos y apreciarnos mutuamente. ¿No sería genial tener esta cultura?
Si fuera así, el trabajo en equipo sería algo natural. Ese trabajo en equipo produce un efecto de sinergia increíble. Así que, si la maestría de Imperial Master es realmente su meta, creo que el trabajo en equipo es algo que deben lograr sí o sí. Déjenme darles un consejo más para lograr un trabajo en equipo. Tener el deseo de querer dar lo que tienen a los demás sin importar lo grande o pequeño que sea, cuando proporcionan algo a alguien sin importar lo pequeño que sea, esa persona abrirá su corazón a ustedes. Su relación mejorará. Sentirán una mejora significativa en su relación. Cuando empecé este negocio, había una representante que era ama de casa. Me dijo que no tenía ningún amigo cercano. Me dijo que no conocía a nadie y que no tenía ningún lugar para visitar. Le aconsejé sobre cómo formar relaciones interpersonales con lo siguiente. Eres genial haciendo kimchi. Haces unas deliciosas anchoas salteadas. Entonces, cuando cocines, comparte con tus vecinos, que puede ser el dueño de la tintorería, diciendo, hoy he hecho un kimchi delicioso y he pensado que le gustaría. Intenta regalar un poco de kimchi como un gesto amable. A partir de ese momento, el dueño de esa tienda te mirará de otra manera. Más tarde, cuando le preguntes al dueño, hay un producto que tenemos, ¿le gustaría probarlo? La posibilidad de que acepte tu oferta es muy alta. Cuando se trata de la relación entre patrocinadores y socios, hay que pensar en el beneficio del otro y no solo en el propio. Deben desear realmente que su patrocinador gane más como resultado de sus esfuerzos. Con esta actitud, desearán ser de verdadera ayuda para su patrocinador. Y si son patrocinadores, buscarán la manera de ayudar a sus socios, sabiendo lo mucho que ellos están esforzando. Mientras tengan este corazón genuino el uno por el otro, creo que no habrá lugar para el conflicto en su equipo en absoluto. Si ven a las líneas con gran trabajo en equipo, se darán cuenta de que nadie se rinde. Avanzan adelante juntos. Pase lo que pase, estamos en este negocio juntos. Sin los demás, no llegaremos al final. Así que espero que ustedes y los que los rodean, ya sean patrocinadores o socios, estén juntos en esto como un equipo, pase lo que pase. Si es así, no será un éxito para una sola persona, sino un éxito para todo el equipo y todos los que forman parte de él. Es hora de responder preguntas sobre el negocio de Atomy y háganos saber lo que le interesa en nuestro segmento de preguntas y respuestas. Es hora de que los líderes revelen su conocimiento y la experiencia que han adquirido a lo largo de los años. Conozcámoslo. Estamos de vuelta para refrescar sus preguntas candentes con otra sesión de aclarando todas sus dudas. ¡Yum! Soy la MC Yunji Gang. Estoy ansiosa por conocer a los líderes que responderán a nuestras preguntas con su información sobre el negocio de Atomy. Permítanme presentarles a los dos panelistas de hoy. Si tienen alguna pregunta, solo tienen que llamar a nuestra puerta. La puerta del éxito, Royal Master Tong Wenjong. ¡Buenos días! Buenos días a todos. Es un placer conocerlos. Deseando convertirse en una líder que ilumina a la gente a su alrededor como una estrella, la diva de Atomy, Royal Master Chong Yimshin. Buenos días, soy la brillante estrella Chong Yimshin. Antes de empezar con las preguntas, nos gustaría saber cómo se sienten nuestros panelistas hoy. ¿Por qué no empezamos con el Royal Master Tong Wenjong? Sí, yo siempre he querido estar aquí mientras hacía mi negocio Atomy. Hay muchas cosas que he experimentado y estoy muy feliz de compartirlas con ustedes. Lo que estoy pensando ahora mismo es que esto es un gran honor para mi familia. Al responder a sus preguntas, haré todo lo posible para compartir todas mis experiencias. Ahora bien, comencemos oficialmente, aclarando todas sus dudas. ¡Yum! En la era de COVID-19, las reuniones en grupos pequeños son imprescindibles. Para dirigir con éxito las reuniones en pequeños grupos y también para aportar motivación al negocio, ¿cómo pueden los líderes compartir sus conocimientos? Bueno, desde el comienzo del COVID-19, todas las organizaciones hoy en día utilizan Zoom. Pero como estaba haciendo Zoom solo en casa, me pareció muy difícil concentrarme. Es por eso que los miembros de nuestro equipo, 4 se reunieron en la casa de un Diamond Master, 3 en un café de estudio y luego 4 en mi casa. Así que nos reunimos de 2 en 2 y de 3 en 3. Después de tener una reunión en Zoom juntos, los líderes reunidos en cada lugar realizarán una reunión de seguimiento. En el centro, solo los Royal Masters y los Star Masters tendrían la oportunidad de hablar. Pero ahora, al tener reuniones de grupos pequeños, los Sage Masters y Diamond Masters también tienen que dirigir las reuniones ellos mismos, lo que los obliga a estudiar mucho. Mi rendimiento ha mejorado mucho. Para que un consumidor se convierta en un Auto Sales Master, ¿cuánto tiempo tardaría en media?
Puede variar según el individuo, pero me gustaría saber la media y me gustaría conocer los factores que pueden acelerar el proceso. Atomy es un negocio de grupo y es por eso que necesitamos comprimir y reducir el tiempo. Hagan que intenten alcanzar el primer rango en 3 meses y que intenten convertirse en un auto sales master a partir de los 6 meses. Un auto sales master debe obtener 2.5 millones de PV en su izquierda y derecha y es por eso que necesitan obtener consumidores. Siguen comprobando con cuántos consumidores se están reuniendo todos los días. Establezcan objetivos semanales y quincenales y guíenlos con un poco de presión. Luego, dentro de un año aproximadamente, se convertirán en un Auto Sales Master. En nuestro caso, vimos a gente que se convirtió en un Auto Sales Master en 3 meses. En realidad, hay quienes no logran convertirse en un Auto Sales Master incluso después de 3 años. Así que lo que hacemos es esto. Primero, hacer un plan antes de empezar el reto. Además, hay que trabajar más duro antes de intentar asumir el reto. Pero creo que lo que hacen después del reto es más importante que lo que hacen antes del reto. Así que si tienen un consumidor o un posible representante, tienen que hacer una gestión de seguimiento continua. Díganles que se unan al Zoom o a los seminarios y mientras lo hacen, reúnen a los que tienen unos 2,5 millones de PVs en su izquierda y derecha en una sala de chat de KakaoTalk. En esa sala, la gente debe compartir su agenda diaria. Antes de ir a la cama por la noche, una persona debe compartir 8 fotografías para explicar con quién se encontró, qué hizo, etc. Luego, las situaciones de PVs de la izquierda y de la derecha se comparten en esa sala. Y así los demás que fueron motivados pensarán, debería trabajar más duro mañana. Al día siguiente, si se comparten más fotos, la gente se animará mutuamente diciendo, wow, gran trabajo. Entonces, el entorno se volverá tan cálido y agradable que los que lograron 2,5 millones de PVs se convertirán en un Auto Sales Master rápidamente. Es por eso que con el fin de entrar en esa sala o para convertirse en un Auto Sales Master o para obtener 2,5 millones de PVs, la gente comenzará a trabajar más duro que antes. Así que la gente empezará a motivar y animarse los unos a los otros. Sí, sí. Se creará un entorno motivador. Sí. Para esta pregunta, la invitada hará la pregunta directamente. Buenos días. Buenos días. Estoy trabajando apasionadamente en el Centro Hanmaum de Pohang. Mi nombre es Diamond Master Chiun Lee. Hay un socio que está en graves problemas financieros. Para este tipo de personas, realmente creo que Atomy es la única escalera de apoyo para ellas. Entre la visión de Atomy y la realidad, ¿cómo podemos introducir Atomy? Sí, hay muchos que tienen graves problemas financieros, ya que sus cinturones están apretados. Creo que tienen que tomar un trabajo a tiempo parcial. Atomy por sí solo no es suficiente. Tienen que hacer algo en el lado y hacerlo mejor en su negocio Atomy. Hay que concentrarse, dar el 100% a cada uno. El propósito final del negocio Atomy es hacerse rico para que podamos hacernos ricos. Con los recursos humanos que nos rodean, en 2 a 3 años vamos a ser ricos. Eso es lo que decimos para guiarlos. En cuanto a mí, mientras hacía mi negocio Atomy, mi situación realmente empeoró. No podía ganar lo que solía ganar. Mi marido empezó a darme menos dinero para los gastos diarios porque estaba haciendo mercadeo en red. Ir al seminario incluso una sola vez se convirtió en una gran carga para mí. Así que a partir de entonces empecé a caminar y a no conducir. Además, me cancelaron la tarjeta. Así que de todas las formas de seguro que tenía, los cancelé y dejé solo los básicos. Así que haciendo esto, me las arreglé para conseguir algo de dinero extra que utilicé para hacer mi negocio Atomy. Recomiendo a mis socios A, que se dediquen también a otros trabajos. Pero incluso si hacen otro trabajo, les digo que es muy importante permanecer en Atomy. Por ejemplo, los que trabajan de lunes a viernes solo pueden permanecer en Atomy los sábados y domingos. Así que lo que les recomiendo es hacer el negocio Atomy por la mañana y hacer su trabajo principal por la tarde. O pueden hacer su trabajo principal por la mañana y hacer el negocio Atomy por la tarde. Hacer su trabajo principal, pero trabajar regularmente en Atomy todos los días. Creo que esto es muy importante. Es importante tener consistencia. Querida invitada, ¿responde eso a su pregunta? Hasta que el negocio Atomy se convierta en su trabajo principal, haga todo lo posible para dar al 100% el negocio Atomy también. Gracias. ¡Ánimo! Gracias. En realidad, tenemos muchas personas de 60 y 70 años que hacen el negocio Atomy, pero no es fácil formarlos y motivarlos también es difícil. ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta. Sí, de hecho, hay equipos en los que la edad media es de unos 65 años. Al principio son muy lentos aprendiendo los conceptos, pero si el patrocinador continúa enseñándoles con paciencia, entonces recordarán las cosas mejor que los demás. Entonces, eventualmente, algunos crecerán hasta convertirse en un Auto Sales Master. Entonces, todo el equipo se motivaría mucho repentinamente. Sí, nosotros también podemos hacerlo.
Por ejemplo, la Crown Master Eja Lim se convirtió en Crown Master cuando tenía 81 años. Así que la gente estaba aplaudiendo y animándola. En realidad, nuestro equipo ni siquiera la ha conocido en persona, pero si un representante de nuestro equipo se convierte en un Otto Sales Master, entonces habrá una explosión de emoción. ¡Vamos a liderar la generación de plata! Así que el entorno se anima de repente. Ellos ya tienen un montón de experiencias, así que compartirán el amor y se complementarán más entre todos. Con el paso del tiempo, este equipo creará un vínculo más fuerte que los equipos jóvenes. Espero que su entorno realmente se forme bien por los miembros mayores. Royal Master Tong Munjong, ¿qué debemos hacer en este caso? Aquellos en sus 60 y 70 años, cuando se retiran de la sociedad, no pueden trabajar en ningún otro lugar. Así que para ellos creo que Atomy es una gran oportunidad de trabajo. Ya que han estado trabajando en empresas durante mucho tiempo, tienen una perspectiva muy clara de las cosas. Así que cuando tratan de formarlos, no es realmente fácil. Entonces, ¿cómo podemos motivarlos? Según mi experiencia, si miran en su chat de Kakao Talk, tienen fotografías de sus nietos y nietas. Eso es lo que debemos enfocarnos. Así es. Así que les digo que nacimos en este mundo y que hicimos muchas cosas grandes para contribuir a la sociedad. Así que por última vez vamos a tener éxito en Atomy y entregar estas herramientas a nuestras nietas y nietos. Cuando les diga esto, ellos se sienten motivados y pueden tener la esperanza de hacer el negocio Atomy. Así que si se centran en ese punto, entonces lo entenderán rápidamente. La siguiente pregunta. Hemos oído que cuando se inicia el negocio por primera vez y el patrocinador se encarga de una línea, el socio puede concentrarse en la línea más pequeña y hacerla crecer. Pero al hacerlo, no creo que esta sea la mejor para hacer funcionar el negocio. Así que, ¿qué forma sería mejor? Esta es la pregunta. Royal Master Tong Munjong, dos líneas, una línea. ¿Qué debemos hacer? En realidad, he trabajado previamente en una diferente empresa de mercado en red. Sí. En aquel entonces, manejé 7 líneas. Pero entonces, cuando llegué a Atomy, escuché que solo hay 2 líneas. Será tan fácil, pero puedo hacerlo con los ojos cerrados. Eso es lo que pensé. Gestioné mis 2 líneas, pero si no manejan 2 líneas y solo se centran en una línea, podrían tener problemas con eso. Si exploran la línea de su pierna más pequeña, encontrarán a un líder. Su papel es ayudar a este líder a gestionar ambas líneas. Pero como solo tienen la experiencia de gestionar una línea, no podrán ayudar a este líder a gestionar ambas líneas. Como el patrocinador ya es responsable de la otra línea, no podrá ayudarles a gestionar esta línea. En este caso, no podrán tener éxito en Atomy a largo plazo. El negocio de Atomy es un gran negocio, así que deben gestionar ambas desde el principio. Esa es una respuesta clara. Royal Master Chong Im-shin. Al ver la pregunta, podemos deducir que el invitado ya ha reconocido que eso debe ser el problema. Al hacer el negocio Atomy, los que manejan una línea y los que gestionan 2 líneas parecen tener perspectivas muy diferentes. Al principio puede parecer que soy la única persona con mucho trabajo y es difícil, pero a medida que pasa el tiempo, los horizontes de los que gestionan ambas líneas se amplían y cuando alcanzan rangos más altos se convierte en una gran ventaja. Si crees que esto es un problema, deben empezar a gestionar 2 líneas primero. A continuación, hablen sistemáticamente con sus socios sobre la gestión de 2 líneas para ayudarlos a crecer. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hice el negocio, por lo que la velocidad de desarrollo es lenta y mi autoestima y seguridad han disminuido. ¿Cómo los líderes han superado estas dificultades? ¿Cuáles historias de éxito les dieron fuerzas para seguir adelante? Desde que hago negocio por mí mismo, tengo negocios que tienen graves dificultades al hacer negocios. Y cuando consulto con ellos, parece que hay muchos que están haciendo el negocio de manera equivocada. Así que creo que es importante comunicarse con los patrocinadores, ya que los patrocinadores tienen mucha experiencia en hacer negocios. Si hay un problema, ellos saben qué hacer. Es por eso que la comunicación con el patrocinador es extremadamente importante. Si sienten esa dificultad, entonces no podrán ganar suficiente dinero, por lo que se pierde la motivación. Así que en ese caso deben volver a lo básico. ¿Por qué empecé el negocio Atomy? Si finalmente me rindo, si dejo de hacer el negocio Atomy dentro de 2 o 3 años, ¿en dónde estaré? Deben pensar en esto con detenimiento. Realmente espero que establezcan bien su dirección y aprovechen esta oportunidad para continuar con el negocio Atomy. Mientras hacía mi negocio Atomy, también experimenté dificultades al principio. Lo que pensaba en ese entonces era que la gente exitosa en Atomy, los Imperial Master, eran personas extremadamente ordinarias, pero tuvieron éxito. Así que Atomy es un negocio en el que incluso la gente más ordinaria tiene éxito. Entonces, yo también puedo tener éxito. Así es como obtuve coraje. ¿Y usted, Royal Master Chong Im-shin? En realidad, tuve muchos tropiezos al hacer mi negocio Atomy. ¿Oh, de verdad?
¿No sobresalió desde el principio? Oh, la gente me decía eso todo el tiempo. Pero en realidad, aunque nunca me consideré ser incapaz al hacer otras cosas, al hacer el negocio a Tommy pensaba, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué es tan difícil para mí? No conseguí un socio durante un año. Pasó un año y dos meses, pero no pude convertirme en un auto sales master. Entonces me di cuenta de que me estaba comparando con otros. Si había una persona que lo hacía mejor que yo, me preguntaba a mí misma, ¿por qué no puedo hacerlo como esa persona? Así que pensé, no debo pensar así, y empecé a ver mucho las conferencias del presidente, Han Gil Park. Al ver sus conferencias, encontré que mi nivel de pasión aumentaba. Fue muy bueno. Sí. Así que veía mucho las conferencias del presidente y cómo estar sentada todo el día sin hacer nada era realmente sofocante. Empecé a hacer senderismo. Solía rendirme fácilmente cuando me encontraba con dificultades, pero me obligué a no rendirme y subir a la cima de la montaña. Esto es lo mismo que tener éxito en la vida en Atomy. Seguí pensando eso para mí misma y empecé a disciplinarme. Así que mientras subía a la cima de la montaña, aprendí a no rendirme. Además, cuando uno de mis socios entraba en un bajón, les recordaba del escenario de vida que han escrito. ¿No quería hacer esto cuando tuviera éxito? ¿Qué más puede hacer si no lo hace con el negocio Atomy? Vamos a intentarlo de nuevo. Eso es lo que le decía. Aclarando todas sus dudas. ¡Zoom! Hemos tenido una gran sesión respondiendo sus preguntas. ¿Qué les pareció? Sí, fue muy especial y sorprendente. Siento como si los exámenes parciales hubieran terminado. ¿Y usted, Royal Master Chong Im-shin? ¿La sesión ya ha terminado? Estaba pensando que deberíamos tener más preguntas. No, ¿cuántas más quiere tener? Entonces nos quedamos y respondemos algunas más. ¿Y estudiar más? No, gracias. Me gustaría agradecer a ambos líderes por hacer de esta sesión un tiempo significativo, con respuestas valiosas. Volveremos la próxima vez con más preguntas útiles. Gracias por su gracias. Atención. Eso es todo en el Buenos Días Atomy de hoy. Creo que todos harán el negocio de Atomy con gran pasión. Notificaremos nuestros eventos una semana antes del evento en el grupo de gerentes de centros en KakaoTalk. Por favor, comparte esta información con sus socios y no olvide completar la encuesta. Espero que todos estén ansiosos por los eventos que hemos planeado para ustedes. Terminemos anunciando el lema de la empresa. ¿Listos? Vamos. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir en humildad. Vamos, vamos, vamos. Esperamos que Buenos Días Atomy sea de gran ayuda para los líderes de centro y todos los miembros. Una vez más, no tendremos Buenos Días Atomy en noviembre. En cambio, tendremos una reunión con los líderes de los centros. Los detalles de la reunión se anunciarán pronto. Esperamos verlos a todos muy pronto. Esperamos que todos se mantengan seguros y saludables. Que tengan un gran día y una vez más, les agradecemos por sintonizarse. Hasta la próxima vez.